quiera, ¿vale? Bueno, buenos días. Bienvenido a esta rueda de prensa. En primer lugar, lo que quiero es agradecer al presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, a Manolo Tornay, su presencia aquí. Y, bueno, lo que venimos aquí es a iniciar una nueva andadura de manera conjunta para promocionar los productos y la cocina malagueña y qué mejor de la mano de la Academia Gastronómica, pues, de Málaga, ¿no? Se van a mantener encuentros, formaciones, cursos, charlas y principalmente lo principal es una publicación de un libro con la historia de esta institución que se fundó en 1977 y creo que es la más antigua, la academia más antigua que hay ahora mismo en España, ¿no? Y lo que queremos es poner, contribuir, aumentar el conocimiento a la población especialmente malagueña de los productos malagueños, de las recetas malagueñas, de los lugares, de las restauraciones, de los restauradores, que son un papel indispensable en nuestra gastronomía, de los empresarios, como no de los productores, a todos aquellos que Zamora Málaga, la marca que representa la Diputación, pues a tanto representa y tanto pues trabaja por ellos, ¿no? En estos momentos, ¿no? Vamos a dar a conocer este patrocinio, este nuevo patrocinio entre la Diputación de Málaga y la Academia en pro de los socios adheridos a Sabor a Málaga, ¿no? Que es lo que a nosotros ahora mismo nos interesa y cada día pues tenemos teniendo más empresas y más socios adheridos, ¿no? Tanto empresarios, lugares de restauración, pues cada día se van adheriendo y van teniendo el sello de Sabor a Málaga, que es lo que pretende esta Diputación Provincial. Como he dicho anteriormente, vamos a tener una docena de encuentros pues con diferentes productores, con cocineros, va a haber charlas, networking. Yo me imagino que luego el presidente nos la va a dar a entender. Va a haber un papel fundamental de las redes sociales y ese papel se lo dejo a él, que me imagino que lo contará. Y lo que aquí nos lleva es lo que hablaba en la presentación de este libro, El Punto Gastronómico, que va a contar los 40 años de la historia de la Academia desde su inicio, por divulgar la gastronomía malagueña, ¿no? Y como no, personajes como Sebastián Subirón, Salvador Buendía, Enrique Laza, Enrique Mapelli, José Luis Barrenuevo, Antonio García del Valle y el presidente actual, pues mejor que son forma activa de esta academia, que cuenten pues la historia de la misma, ¿no? Y este libro va a servir para poner en valor nuestra gastronomía tan importante para nuestro sector turístico, ¿no? No podemos vivir, es decir, sin una gastronomía como la que tiene esta provincia, ¿no? Y yo creo que una de las patas importantes de nuestro turismo y del por qué la gente viene aquí lo representa nuestra gastronomía ahora mismo, ¿no? Por eso mismo queremos apoyar esta iniciativa de la mano de la Academia. Decimos que nuestra gastronomía es nuestro mayor patrimonio y nuestro mayor reclamo para un turismo que cada día pues va a más y lo estamos viendo estos días pues, en la Costa del Sol. Y sin más, yo le paso la palabra al presidente de la Academia, que me alegro mucho que nos acompañe para que siga pues hablando de esta iniciativa y esta unión entre la Diputación de Málaga y la Academia. Bueno. Muchas gracias, Manolo. Y muchas gracias a la Diputación y por supuesto a Sabor a Málaga por esta oportunidad que nos ofrece con el patrocinio que de alguna manera pues nos va a permitir hacer todo un desarrollo de actividades, como bien ha mencionado el vicepresidente, en torno a lo que es nuestra gastronomía y a los productos y productores de Málaga y provincia, que es lo que en nuestro estatuto así se recoge, la difusión y promoción de todo lo bueno que Málaga y provincia nos da. La gastronomía, estaremos todos de acuerdo, estamos viviendo un momento espectacular, muy dulce. Málaga como destino es un destino a nivel no solo nacional sino internacional y nosotros en definitiva con este patrocinio lo que vamos a poder conseguir es todo un desarrollo gracias a la aportación económica que nos hace en este caso Sabor a Málaga para poder hacer todo este tipo de acciones que muy bien ha resumido Manolo Marmolejo que van a servir, como digo, para de alguna manera pues poder dar difusión a todo lo bueno que en Málaga y provincia se hace. Quiero hacer mucho hincapié en lo que es la parte de los encuentros gastronómicos, donde daremos cita en las diferentes comarcas de nuestra provincia al producto, a los productores, pero también a los restauradores, a los empresarios, a la prensa
Y todo eso, pues lógicamente, le vamos a dar una difusión muy, muy potente a través de todo lo que son nuestros perfiles en redes sociales, que todos sabemos la importancia que han adquirido. Además de eso, vamos a hacer un desarrollo en nuestra página web completamente distinto al que hasta ahora teníamos, que estaba muy desactualizado. Y con este patrocinio, pues lo que vamos a poder conseguir es, de alguna forma, desarrollar un blog que sirva y que aspiramos a que se convierta en una referencia a nivel de consulta de cuáles pueden ser los establecimientos de restauración a visitar, cuáles son los productos y los productores que marcan diferencia en nuestra tierra y de alguna forma que sea también una guía de consulta, no solo para el malagueño, sino también para todos los visitantes, para todos esos turistas que año a año pues nos siguen y continúan teniendo a Málaga y a su provincia como un destino de referencia. No me extiendo mucho más. De nuevo agradecer de forma muy, muy sincera a Sabor a Málaga, a la Diputación y a su vicepresidente la oportunidad de la firma de este convenio o de este patrocinio, del que estamos totalmente convencidos que va a ser de ayuda para, como digo, posicionar más arriba aún todo lo que es el producto, los productores, la oferta gastronómica y, en definitiva, Málaga como destino de calidad, Málaga como destino de excelencia. Muchísimas gracias. La cantidad económica son 14.400 y algo más IVA, creo recordar. Igual Tamara tiene el importe exacto, pero son unos 14.500 euros más IVA. Si quiere el importe exacto. Es que lo tengo en el teléfono. De memoria exacto no me lo sé, pero Tamara seguro que nos ayuda. Si no, ahora te lo digo. Igual Leo se lo sabe. Leo seguro lo sabe. ¿Cuál es el importe ¿Cuál es el importe del convenio? el importe exacto? 14.700. 15.000 15.000 euros. euros más IVA. Muy bien. 15.000 euros. Bueno, te hará una foto ahora con nosotros, ¿no? La foto, ¿no? Como académica. Pues Mari, dale una foto con Leo, anda. Con Leo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, muy bien. Vamos fenomenal. Lo único es eso, la inquietud que tú comentabas antes de qué va a pasar. Leo en medio, por favor, porque tú eres académica. Ahora se ha puesto. Tenía la analítica, me han hecho un lío. Después no lo sabe. No, que se vea el cartel. Bueno, de momento no se ve. Ahora. ¿Ahora se ve el cartel? ¿Sí o no? ¿Se ve o no? No, ahí está. A ver, repete, ¿qué más se va a decir? ¿Se va el cartel o qué? Sí. ¿Por? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Por? Bueno. Sí. Aguanta bien, ¿no? Aguanta bien la empresa. Ahora, hay que aprovechar. Mi amigo tenía
Gracias.